Itzo. Bueno chicos, estamos de vuelta finalmente para hablar un poquito acerca de la indumentaria de, no sé, de la indumentaria de Letzo. No sé cómo le gusten decir a esto. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver eso mismo. Así que bueno, vamos a comenzar con un mensaje que pues vi en el canal de Long Sensation. Long Sensation le mandó un mensaje a Code Messenger. Si no saben qué es Code Messenger, les estaré dejando un video aquí abajo en la descripción donde estoy hablando con Code Messenger, que es el que subí hace unas horas, en el cual hablaba un poquito acerca de Code Messenger con Code Messenger. Y resulta ser que Code Messenger te pedía códigos, te pedía más cosas. Es como un bot que responde preguntas, que responde a lo que tú le digas, y es un bot de respuestas. Prácticamente si tú lo que le escribas, lo que si le escribes XD, te responde. O sea, la verdad es que es genial este bot, lo cual lo hizo Call of Duty. Les estaré dejando también el link del Code Messenger por si quieren hablar con Code Messenger. Y pues bueno, vamos a comenzar. Así que yo sé que Long Sensation le pregunta, vamos a ver. Les voy a dejar la captura de esto en pantalla. Ok, Long Sensation, pues estoy agachando un poco la vista porque estoy viendo todo esto de Long Sensation. Le pregunta a Code Messenger: ¿Is your Exos in Infinity Warfare? Pues no está muy bien el inglés que estoy haciendo yo, con el que estoy hablando. Pero bueno, estoy tratando de explicar un poco, lo cual significa prácticamente de español, según mi idea, mi ideología que tengo acerca de lo que aprendí en la clase de inglés que va una vez a la semana la maestra. Pues dice, hay probabilidades de que salga el Exo en Infinity Warfare. O dice, más bien, que el Exo en Infinity Warfare, ¿de qué tipo sería? O como, sí, más o menos, prácticamente diciendo algo parecido, hablando, dime más acerca del Exo en Infinity Warfare. A lo cual Code Messenger responde: nuestro CEO está pasado de moda. Dice, your code is old fashioned. Lo cual pues es como una moda a la old school. O sea, podemos decir que el exoesqueleto, o si se llegara a usar, obviamente lo más posible que sí se use, porque le respondió el Code Messenger. Dice que será pasado de moda, será como en la old school, será viejo, será como desgastado, algo parecido. Y dice, en esta unidad usted llevará un rug en la parte de atrás, lo cual pues un rug significa como una arruga acá atrás, algo como que haga como una bola así que llevará acá atrás, un tipo caparazón. La verdad es que está un poco raro, pero es prácticamente a lo que se le refiere en Call of Duty, es un rug. Es que se le dice a eso prácticamente. Y pues bueno, resulta ser que esto nos da bastantes esperanzas de qué pensar acerca de Call of Duty. ¿Será una arruga? ¿Qué será? La verdad es que no nos han dejado claro qué sería un rock. La verdad es que si investigué en un traductor de inglés a español, no me quedó muy claro con un simple Google traductor, y me quedé bastante pensando. Dije, ¿qué será rock? Resulta ser que en Google traductor dice arruga, luego dice que es como, no sé, está bastante raro esto. Lo cual, pues lo más probable es que sea como una guarrilla que tendrás aquí atrás. Lo cual es como una guarrilla que tendrás aquí atrás que te ayudará como para tener un propulsor. Prácticamente un poco parecido al Advanced Warfare. Lo más probable que sea algo así. Y pues bueno chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Es un poco cortito. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima chicos! ¡Adiós!